Este es el video número 7 de nuestra puntilla cruz con hojitas. Estamos trabajando con este gráfico, ganchito pequeño del 4, 6 o del 8, y estamos trabajando con hilaza omega. Este es el material, hilaza mercerizada del número 6 de omega. Tiene 70 gramos esta bolita y estoy con esta todavía. Ya la voy a terminar. En un momento vamos a conectar esta y estamos a punto de llegar a esta parte donde vamos a empezar una y otra vez a repetir esto que nosotros hemos trabajado desde aquí para acá. Lo vamos a repetir las veces que quieran esta parte de las onditas, el número de cruces que ustedes necesiten. Entonces, amigas, vamos a empezar rápidamente. Espero que les guste, que lo estén trabajando y que les sea fácil de hacer. Si no es así, amigas, si ustedes sienten que no es fácil, les prometo que lo van a poder hacer. Todo es cuestión de que se lancen a hacerlo y verán que lo vamos a ir logrando. Son varios videos, como les digo, este es el número 7 y comenzamos. Nos quedamos justo aquí donde están 5 cuadritos vacíos y tenemos un cuadrito lleno. Vamos inmediatamente a hacer un vacío y un lleno. Vamos a ir marcando nuestras vueltas poco a poquito para que pues no nos vayamos a perder, como ya me ha pasado en los tutoriales pasados, que me pierdo. Pero bueno, no pasa nada, deshacemos, retomamos donde nos hemos quedado y vamos a ir marcando cuadritos poco a poquito para que no se nos haga tan difícil. Aquí está el lleno donde nos quedamos y los 5 cuadritos vacíos. Vamos a hacer el vacío con 2 cadenitas y conectamos al pilar que sigue. Y ahora hacemos un lleno. Ya sabemos que para hacer el lleno tenemos que hacer 4 pilares y ese último nos va a contar como el número 1. 3 pilares y vamos por el número 4 y retomamos nuestro gráfico para ir marcando nuestras vueltecitas que vamos a ir tachando. Aquí tenemos un vacío y después tenemos 3 llenos. Lo marcamos, hacemos nuestro vacío con 2 cadenitas y el pilar de este lado. Ahora vamos a rellenar 3 cuadritos. Ese pilar cuenta como el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Por cada cuadrito son 4 pilares, así que para hacer 2 más necesitamos 6 pilares. 3 por cada cuadrito, tomando en cuenta el último pilar que hicimos. Entonces aquí necesitamos 10 pilares. Si nos vamos guiando con los cuadritos de abajo se nos facilita más. 4, 3 para 1, vamos a hacer acá 2 más y aquí nos tienen que sobrar 3 pilares, que es lo de un cuadrito más. Ahí está. Disculpen, amigas, vamos con los 3 llenos que ya hicimos, ahora 2 vacíos. Vamos a hacer nuestros 2 cadenitas, sobre este pilar vamos a hacer un pilar, 2 cadenitas, sobre el siguiente pilar un pilar y tenemos nuestros 2 cuadritos vacíos. Tenemos acá 3 llenos y es los que vamos a hacer. Ese pilar nos cuenta, así que vamos por 3 más y tenemos nuestros 4 pilares. Para trabajar este tipo de proyectos no hay que liarnos tanto en ir viendo lo que ya hicimos o lo que vamos más adelante. Vamos a ir guiándonos por cada cuadrito y no vamos a estar mirando cómo vamos hacia arriba hasta que ya avancemos un poquito, porque entonces nos ponemos nerviosa, no le vemos figura y pensamos que nos estamos equivocando. 3 cuadritos llenos. Vamos ahora por 16 vacíos y un lleno. 16 vacíos y un lleno. ¿Ok? Si ven este grupito que se ve hasta acá, va a ir en escalerita hacia acá. Entonces vamos por 16 y llegamos a este espacio. 2 cadenitas y aquí ponemos nuestro pilar. 2 cadenitas y así nos vamos a ir siguiendo hasta tener 16. Les recuerdo que el gráfico lo he subido a mi Facebook, el enlace se los dejé en el video número 1 y en algunos comentarios se los volví a poner. En Instagram también lo publiqué, pero vayan a mi muro Iris Otelo Tejeda en Facebook y ahí busquen en álbumes y ahí yo subí el avance de la puntilla y subí el gráfico, lo que yo tengo. Ahí les subí una captura para que ustedes con su celular le saquen una copia y la puedan imprimir para ir trabajando con esto. Saquen una o dos para que les sea más fácil ir rayando y tener una lista. Por si nos cometemos errores, empezar de nuevo desde donde nos quedamos. Bien, voy a seguir haciendo mis 16 cuadritos y el último será
lleno. Tengo los 16 cuadritos y tengo este lleno. Y así es como va quedando por aquí. Vamos a observar aquí nuestro gráfico. Vamos a hacer sobre el cuadrito de abajo una casita. Este que está lleno. Hacemos dos cadenitas y un pilar. Y aquí nos quedó este cuadrito. Ahora vamos a hacer un espacio, una M, espacio M y espacio. Aquí nos deben de quedar dos M, que es aquí y es aquí. Y donde está esto nos queda espacio, así que vamos a trabajar 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. De este lado vamos a poner el pilar, 3 cadenitas y aquí justo en medio el punto bajo, 3 cadenitas, el pilar de este lado, 5 cadenitas y todo esto lo vamos a repetir de regreso, amigas, pero ya saben, donde va espacio va la palomita, donde está la palomita va espacio. Aquí yo voy a conectar mi segunda bolita, segunda apenas, yo la voy a atar, ya les he comentado en algunos tutoriales que igual podemos conectarnos desde el último pilar, en la última pasadita conectamos el hilo, o a veces hago un nudito dejando largo esto para disimularlo los dos pedacitos. Tres cadenitas, aquí el punto bajo, tres cadenitas, vamos acá por el pilar. Y vamos a terminar con espacio y tejiendo los pilares de la orilla. Justo aquí donde está el pilar me quedó los hilitos. 1, 2, 3, 4, 5. Y tejo hasta acá el pilar. Voy a hacer 3 más. Y los hago de regreso. Para regresarme ya tengo los pilares y ahora vamos a hacer las 3 cadenitas. El punto bajo aquí, tres cadenitas, el pilar conectado aquí, miren, justo está el hilito donde quede y lo voy a tratar de pisar con esta cadenita para que quede ahí también fijo. Todavía me falta perderlo. 5 cadenitas, de este lado el pilar, tres cadenitas, punto bajo, tres cadenitas y vamos a hacer el pilar de este lado. De este lado tenemos el espacio, así que vamos a hacer 5 cadenitas y el pilar aquí. Vamos así, con una y dos M. Vamos a hacer la tercera. Una, dos, tres cadenitas, el punto bajo, tres cadenitas y aquí vamos a hacer el pilar. Ahora en este espacio vamos a dejar este huequito y hasta aquí vamos a conectar el pilar haciendo un espacio. 5 cadenitas y hasta acá hacemos el pilar. Chequen ese pequeño detalle para que les vaya quedando el aumento de esta parte. Marcamos de regreso todo esto, miren. Vamos a hacer ahorita un cuadrito lleno. Aquí nos va a quedar igual de escalerita bajando aquí. Vamos a hacer 3 pilares. Dos aquí y uno acá. Los hilitos los vamos a perder. Siempre uno primero y luego el otro. Por aquí, tomando la cadenita, voy a hacer como, pues una cadenita, un nudito. Lo ajusto. Bajo por aquí por el pilar buscando los que están más apretaditos. Porque no sabemos si este va a ser derecho o va a ser revés. Tenemos que hacerlo bonito. Y lo vamos a perder, este lo vamos a perder por acá arriba o por acá. De manera que no queden los dos juntos. Este hilito todavía nos da la oportunidad de hacer otro nudito. Hasta acá abajo en la base del pilar. No se deja. Listo, ahí está. Y ya lo puedo cortar. Y no se nota absolutamente para nada. Bueno, vamos a seguir acá. Tengo, no marqué los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14 que vamos a hacer vacíos, dos cadenitas y el pilar. 14 vamos a trabajar, dos cadenitas y pilar. Llevo dos, voy a hacer el tercero y así me voy a ir hasta tener 14. Tengo los 14, aquí están 14 espacios vacíos. Ahora vamos a hacer 5 espacios llenos. 5. De estos 3 que tenemos, estos 3 nos va a quedar este lleno y este también, más estos que tenemos aquí, para tener los 5 llenos. Así que empezamos con un pilar dentro, otro pilar dentro y uno de este lado. Y rellenamos todos los que tenemos en la vuelta anterior. Ahora llenamos este. Y ya tengo 5 cuadritos llenos. 2 vacíos. Contamos 2 pilares sin tocar y en el tercero conecto. Ahora vamos a hacer 4 llenos. Tenemos que llegar, aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, hasta acá, a tope, hasta aquí. Entonces comenzamos todos estos pilares hasta el último que tengamos de la vuelta anterior. Listo, ahí están, miren, a tope con el que teníamos abajo. Ahora vamos a hacer un vacío y un lleno. Con este vacío, abajo debe de haber un vacío. Y llenamos estos 4 de aquí. Ahora vamos a hacer 3 vacíos. Después haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 llenos. Tres vacíos, aquí están. Ahora vamos a hacer 6 llenos. 6 llenos hasta aquí, miren, me sobró un cuadrito abajo. Y ahora vamos a hacer 3 vacíos y un lleno. Si ven, ya me queda esta parte que vamos a disminuir aquí. Entonces vamos a hacer los 3 llenos. 2 cadenitas y un pilar. 2 cadenitas y pilar. Llevamos 2 cuadritos llenos, 2 cadenitas y un pilar. Y aquí este lo vamos a rellenar. Y de esta manera aquí ya terminamos esta parte con el mismo número de vueltas que hicimos la ondita de acá. Ahora vamos a hacer esto hacia arriba. Y vamos a iniciar con 4 vueltitas, 3 vueltitas, pero esta es la primera de llenar este. Ahora nos vamos a regresar con esos mismos pilares, 3 cadenitas y estos mismos los vamos a tejer. Y hacemos 3 vacíos, 2 cadenitas y pilar, los mismos que tenemos de la vuelta anterior, 2 cadenitas y un pilar, 2 cadenitas y acá justo el pilar. Vamos a ver cuántas casitas vamos a rellenar. Vamos a rellenar una y dos vacías. Ese pilar último ya nos cuenta para los 4 que vamos a trabajar, así que vamos a ir contando. Llevamos 2, 3 y el número 4. Y hacemos dos casitas vacías, dos cadenitas. Dejamos 2. En el tercero me conecto dos cadenitas. 1, 2, en el tercero hacemos un pilar. Ahora vamos acá. Vamos a llenar 4 y 2 vacíos, 4 llenos y 2 vacíos. Cuatro llenos, así que vamos a ir 1, 2, 3, 4 hasta aquí, llenos.
Tengo problemas con la luz. He andado por todo el cuarto. Ya me cambié de cuarto, amigas. Puse mi mesita y mis cosas de trabajar en otro cuarto y igual la luz no me dio como yo pensaba, ni mi trabajo de pasar todo para esta recámara. Ayer todo el día trabajé pasando todo para acá, mi mesa, mi mueble de hilos, todas mis lanas, todo, escritorio y demás, y no me funcionó. Uno, dos, tres, este es el cuarto. Debí de haber checado primero la luz antes de pasarme, pero bueno, ya estamos acá ya ahora. Vamos a ver cómo funcionamos. Uno, dos, tres, cuatro y dos vacíos. Dos cadenitas otra vez y otro pilar sobre el pilar que sigue. Ahora vamos acá. Estamos trabajando esta hoja y acá sí vamos a terminar, amigas. Acá vamos a terminar. Un lleno, un vacío. Llenamos este. Dos cadenitas y el pilar. Ahí está el lleno y el vacío. Dos llenos y dos vacíos. Vamos a hacer para dos llenos siete pilares. Cuatro, cinco, seis y el siete. Vemos que este último pilar tiene que ir aquí acorde con este. Dos llenos y dos vacíos. Dos cadenitas. Uno, dos y tres. Uno, dos. Y acá nuestro pilar, dejando dos pilares sin tocar. Bien, ahora vamos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis llenos. Empiezo por este. Aquí llevamos dos. Tres. Y así me voy a ir. Cada tres es un cuadrito. Hasta tener seis cuadritos llenos. Ustedes se pueden guiar contando el primer cuadrito, cuatro pilares, luego tres, tres, tres por cada cuadrito o con estos. Uno, dos, tres. Aquí vamos a llegar con este al cuarto cuadrito. El 5, 3 pilares más. Y para hacer el 6 hacemos otro cuadrito. Listo. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer 14 vacíos y un lleno. El lleno va a ir otra vez hasta acá, hacia abajo, en este cuadro. 14 cuadritos vacíos. Vacíos y un lleno. Y ahora vamos a hacer, amigas, debajo de este cuadrito otra vez lo que habíamos hecho, que eran las dos cadenitas. Y el pilar para que se nos forme el cuadrito. Y ahora vamos a estar trabajando cómo se presenta acá abajo. Aquí nos toca la palomita. Tres cadenitas y aquí el punto bajo. Tres cadenitas y aquí el pilar. Todo esto ya no lo sabemos, así que yo avanzo y las veo terminado esto y empezado con los cuatro pilares para la vuelta siguiente. Todo esto ya lo sabemos hacer. Donde toque palomita va el espacio de 5 cadenitas para formar la casita grande donde esté esto. Vamos a hacer nuestra M. Llegamos aquí y donde tenemos este pequeño espacio y este grupito vamos a hacer una M con tres cadenitas y en el primer pilar conectamos el punto bajo.
tres cadenitas y hasta acá en el pilar ponemos el pilar. Y así en esta vuelta tenemos una M, 2, 3 y 4. Y ahora aquí rellenamos para que nuestros pilares pues sigan bajando como escalerita. Y hacemos ahora 14 vacíos, 14 casitas. Todo esto, 14. Si las contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comenzamos con dos cadenitas y un pilar. Tenemos 14 vacíos. Ahora vamos a hacer dos llenos de este lado. Ese pilar que formó la casita 14, bueno, nos va a servir para formar estos cuatro pilares y es mi primer casita. Tres pilares para una casita segunda, porque el último pilar nos sirve para formar los cuatro restantes. En total son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí se ve el pilar para formar la casita. Siempre hay que guiarse de eso. Dos llenos y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7, amigas. Vacíos y un lleno. 7 vacíos y un lleno. 1, 2 y acá en el tercer pilar, el pilar. Dos cadenitas. Aquí hay algo mal, espérenme. Déjenme lo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Había hecho 8 pilares, entonces me faltaba un pilar abajo para formar la casita. Se ve inmediatamente si ponemos cuidado porque nada más tenía un pilar de separación. Y acá hay 7 de dos casitas. Dos cadenitas, dejamos dos y aquí el pilar. Son 7, dos cadenitas y pilar. Llevamos 3. Llevamos 7 vacíos y nos faltaba un lleno y dos vacíos. Así que aquí vamos a hacer el lleno. Y vamos a hacer dos vacíos, dos cadenitas, pilar, dos cadenitas, otro vacío, pilar. Ahora nos vamos a ir por tres llenos. Cuando está el de abajo vacío nos ayuda, porque sobre el primer pilar, el pilar, en el espacio 2 y acá 1, tenemos 4. Vamos a hacer una casita más con 3 pilares. Una más con 3 pilares. De todas maneras hay que contar casi siempre cuando son muchos pilares, no vaya a ser que por ahí nos brinquemos uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos los tres llenos y ahora vamos por dos vacíos. Me decía una chica en Facebook que estaba conmigo haciéndola, que va pasito a pasito conmigo y que va muy bien. Y eso me alegra mucho. Me alegra de verdad porque es mucho trabajo y me alegra que lo haga. Tres llenitos, porque entonces pues estaré yo aquí solita. Y no tiene caso si nadie le gusta y nadie lo hace, ¿no es cierto? Pero por eso es el poner el dedito arriba de que me gusta. Para que pues nosotros sepamos de que sí está gustando. Y si dejan en comentarios, pues qué mejor para darnos cuenta que sí lo están haciendo. Vamos por tres más para tener los 10 de tres casitas llenas. Y ahora vamos por tres vacías y un lleno. Ya sabemos que el lleno va arriba de este. Dos cadenitas y pilar. Dos cadenitas y pilar. Voy a terminar. Para hacer esta vuelta ya es la última de tres, como estos que tenemos acá de este lado. Ahora lo que vamos a ir haciendo en las siguientes vueltas es esto de acá, como lo tenemos que repetir, que hay de dos vueltas aquí, en esa parte. Y luego otra vez disminuir. Sí, disminuir. Vamos a regresar. Pero aquí ya no nos toca hacer otra vuelta sobre estos pilares. Estamos aquí, miren.
Aquí lo que vamos a hacer es disminuir, nos vamos a deslizar para formar un cuadrito y tres vacíos, un lleno, pero vamos a voltear y nos vamos a deslizar desde el primer pilar, bien bonito, cuidadito, sin jalar tanto, pero sí lo suficiente para que las cadenas pues no se vean ahí. Subimos con tres cadenitas y rellenamos este. Y eran tres vacíos, dos cadenitas y pilar. Dos cadenitas y mi pilar de este lado. Me falta una casita, dos cadenitas y acá dejando dos en la tercera, me conecto. Deshago porque no entró bien hasta dentro del pilar. Listo. Ahora nos toca cuatro casitas llenas y un vacío. Cuatro llenas. Si nos guiamos acá abajo, tenemos una, dos, tres, cuatro. Esta hasta aquí vamos a llenar. Y luego acá un vacío. Voy a llenar los cuatro llenos y un vacío. Listo, vamos ahora a trabajar tres llenos y un vacío. Tres llenos, uno, dos, tres, hasta aquí. Tres llenos y este vacío. Tres llenos, vamos a empezar por los cuatro pilares. Son 10 en total los que vamos a hacer. 4, 5, 6 y 7. 8, 9 y el 10. Ahora vamos a hacer un vacío. Y nos toca hacer el lleno que va arriba de estos que están aquí. Dos vacíos, y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 5 llenos, vacíos, llenos, perdón, chicas, llenos, 5 llenos. Este es el primero. Entonces vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5 hasta aquí. Llenos. Bien, tenemos los 5 llenos. Y ahora vamos a hacer 15 vacíos y un lleno. El lleno nos debe de quedar arriba de este, aquí. Entonces todos estos van a ir vacíos. Desde aquí vamos a empezar con las dos cadenitas, 1, 2 y 3 para hacer el primer pilar. Dos cadenitas y dejamos aquí en el pilarcito un pilar. Vamos por 15, les dije, amigas, 15 y el último va lleno. Lleno este con los 15 vacíos, este lleno. Sobre este grupito vamos a repetir las dos cadenitas y aquí el pilar. Y ahora todo esto lo vamos a tejer como se presente hasta los cuatro pilares. Tenemos M, 5 cadenitas y nuestro pilar aquí. 3 cadenitas y acá el punto bajo. Todo vamos a terminarlo como ya lo hemos hecho. Si nosotros vemos, aquí va creciendo. En nuestro gráfico lo podemos ver que tenemos que acabar así. Luego otra vez vamos a ir encogiendo cuando repitamos desde el comienzo esta parte. Entonces yo termino aquí y voy a venir de regreso con los cuatro pilares tejiendo esto. Ya cuando lleguemos acá, ahí nos vamos a ver para que vean el cambio que se presenta aquí. Vayan observando, tomándole capturita en esta parte para que no se me vayan a perder.
aquí donde está el cuadrito o la casita y luego el espacio lleno. Es esto, miren, chicas. Ahora vamos a trabajar sobre el cuadrito lleno, el vacío. Y ya todo esto, pues ya sabemos cómo lo vamos a trabajar hasta llegar al cuadrito lleno. Bueno, más bien al revés, las estoy poniendo al revés, estamos desde arriba para abajo. Perdón, amigas. A ver, déjenme. Esto ya lo terminamos, vamos aquí. Lo que vamos a hacer es un espacio lleno. Perdonen, amigas. Vamos a encontrar el cuadrito vacío y aquí el lleno. Entonces, en estos dos de abajo, que es vacío y lleno, hacemos un espacio de las 5 cadenitas y luego dos llenos. Perdón, perdón, perdón. Miren, aquí está el cuadrito vacío y el lleno. Y aquí hacemos 5 cadenas. Y acá el pilar. Y ya tenemos este aumento. Ahora sí, vamos a hacer dos llenos. Para repetir de este lado, miren. Esto, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto. Dos llenos. Sería, como vamos para abajo, es por acá. Así, miren. Vamos como repitiendo los vacíos, vacíos, ¿dónde están? Estos son los llenos que ya tenemos acá arriba. Estos están acá, estos. Vamos a ir por dos, tres y cuatro pilares, luego tres más. Y ya tendríamos dos llenos. Listo. Ahora, después de esto, vamos a hacer, no conté mis cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, sí, ya los tenía yo marcados, son 12. 2 cadenitas y pilar, 2 cadenitas y pilar. Tengo 2, voy a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí. Vamos a hacer 4 llenos y 2 vacíos. 4 llenos. 1, 2, 3, 4. Y luego 2 vacíos. Ahora hago 2 llenos y 2 vacíos. Dos llenos y un vacío. Ahora cuatro llenos y cuatro vacíos. Terminamos haciendo esto de aquí, los mismos cuatro. Y aquí terminamos la vuelta. Vamos a dejar este tutorial hasta aquí y las espero en el próximo. Espero ya poder terminar en el próximo video nuestra hermosa puntilla. Nos hemos quedado aquí en esta parte. Es casi nada lo que nos falta para nada más empezar a repetir. Vamos a dejar la vuelta empezada con este cuadrito lleno, haciendo una disminución y cuatro vacíos. Con eso nos vamos a quedar aquí. El lleno de la orilla y cuatro vacíos. Entonces lo hacemos
nos vamos a ir como lo estuvimos haciendo en la disminución. Deslizamos 1, 2, 3 y 4. Y aquí empezamos el primer pilar. Y aquí 3 pilares. No olviden compartir, amigas, para que más chicas que estén interesadas en esto puedan realizarlo. Suscribirse. Dejarme un me gusta si es que les ha gustado. Y si no les gustó, bueno, también me dejan un dedo abajo. Pero díganme, ¿por qué no les ha gustado? Sé que es un poquito cansado, laborioso, entretenido, pero yo creo que vale mucho la pena. No todos los trabajos deben de ser fáciles. No, señor, todos tienen su complejidad. Así que miren, ahí está. Nos quedamos con este lleno y 4 vacíos. En el próximo tutorial venimos para avanzar. Es poco lo que nos falta. Si ustedes gustan, le pueden dar un poquito de vapor para que su tejido empiece a verse mucho más bonito. Para que no se vea así arrugadito como se mira de este lado. Miren, miren cómo se ve. Como un chicharroncito. Y de este lado que ya tiene vaporcito se ve mucho más lucidor. Así que bueno, amigas, yo las espero. Gracias por haberme acompañado a tejer este proyecto. Ya es muy poquito lo que nos falta. Así que espero que estén conmigo hasta el final. Chao.